debate sobre un tema filosófico de las relaciones entre fe y filosofía. Que para realizar un análisis amplio sobre las relaciones entre filosofía y fe, hay que ver lo que dice al respecto no solo la filosofía, sino también la fe. De modo que estoy legitimado de citar la escritura en este debate. Si Jonathan no quiere acudir a ello, creo que estaría realizando un análisis reduccionista, como si se quisiese ver con un solo ojo. Yo, por mi parte, voy a abrir ambos. Porque el debate no es sobre si yo soy o no un buen católico. El debate no es si yo soy o no soy católico. El debate es sobre las relaciones entre fe y filosofía. Listo. Jonathan comienza diciendo que debemos circunscribirnos al tema, y el tema es las relaciones entre filosofía y fe, no si él es tomista fuera de lo que se refiere a esas relaciones. Estoy de acuerdo, y el punto es que he mostrado en mi discurso apertura que hay conflictos entre el propio paradigma del profesor Ramos y lo que dice Santo Tomás de Aquino, no sobre la Virgen María o la Eucaristía o algo por el estilo, sino lo que dice Santo Tomás sobre las relaciones entre la filosofía y la fe. Y es más, en la presente refutación voy a mostrar muchos más textos de Santo Tomás de Aquino que van a mostrar mucho más claras las divergencias entre el esquema presentado por el profesor Ramos y la auténtica perspectiva tomista. Otro punto importante, dice Jonathan: Dante, ¿es problema tuyo si mi filosofía contradice la fe de Dante Urbina? No, es que mi problema no es que tu filosofía contradiga la fe de Dante Urbina, sino que en tus discursos filosóficos tú no contradices meramente puntos de fe católica que yo mantengo, contradices puntos fundamentales de fe cristiana, a menos que nos pruebes cómo concilias tu visión de que Abraham era enoteísta con Génesis 15:6 o con Romanos 4:3. Ahora, que incluso las declaraciones filosóficas pueden ser juzgadas a la luz de la escritura, es algo que establece no solo el tomismo, sino incluso la confesión de fe reformada más importante a nivel histórico, la confesión de fe de Westminster, que en el capítulo 1 dice, abro cita: el juez supremo por el cual deben decirse todas las doctrinas de los hombres y de espíritus privados, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las escrituras. Así, si alguno se declara no solo tomista, sino también reformado, y aduce que su filosofía, que es doctrina de hombre que sale de su espíritu privado, no puede ser juzgada a la luz de las escrituras, no solo viola el estándar tomista, sino que viola también el estándar reformado. Sería muy curioso que un católico tomista como yo tenga que recordar ello a un reformado.